Amigos del sitio, yo soy Danubio Ruiz y en este fin de semana nos dimos a la tarea de visitar el Centro de Convenciones Monte Albán, donde año con año se lleva a cabo lo que es la Expo Festín, y en esta ocasión es la edición 2016, donde más de 50 expositores, pues bueno, muestran y proyectan obviamente una gran variedad de productos y de servicios enfocados a destacar tu evento social, ya sea 15 años, bodas, entre muchos otros más. Entonces vamos a encontrar aquí, pues bueno, expositores de lo que son trajes de novias, trajes de quinceañeras, también academias de baile, inclusive también, pues bueno, organizaciones que se dedican a la producción de audio y video para que tu fiesta sea el mejor evento social. Así que acompáñanos y vamos a platicar con ellos y también con las personas que están visitando Extra Expo Festín 2016. Adelante. Perfecto, oigan, ¿y cómo ven la experiencia de esta edición de la Expo Festín? La experiencia de poder estar en Expo Festín, la verdad, me agradó bastante. El público creo que tiene la oportunidad de ver diferentes expositores en cuanto a banquetería, mobiliario, peinado, maquillaje, fotografía. Y pues platícanos, ¿cómo ves el desarrollo de esta Expo Festín 2016? No, pues excelente. Todos los empresarios que estamos aquí, yo creo que de alguna manera le apostamos a Oaxaca. Y la respuesta está aquí, la gente respondió a pesar de la lluvia, de los contratiempos. Pero para todos los amigos de Oaxaca, los invitamos a que el próximo año inviertan al Expo Festín, vengan y disfruten del profesionalismo de los expositores, conozcan las marcas de los empresarios oaxaqueños y que vengan a disfrutar de una tarde con la familia para que se la pasen extraordinariamente muy bien. Amigos, esta tarde ha sido por demás divertida, entretenida. Hemos checado una infinidad, pues bueno, de expositores con diferentes productos y servicios para que sus eventos sociales, pues bueno, se destaquen por el buen gusto y sobre todo por la diversión para sus invitados. Y vamos a platicar con la creadora de este concepto, y la directora general de la revista Festín y obviamente también de la Expo Festín. Estamos con Sofía Carmona. Muy buenas tardes, Sofía, ¿cómo estás? Hola, Danubio, muy bien, buenas tardes. Ahora sí que pudimos charlar un ratito con ella porque estás muy ocupada. Estamos viendo ahorita que ya llevaron a cabo el sorteo de lo que fue el paquete de luz y sonido para una quinceañera. También hubo por ahí un sorteo para el vestido de una quinceañera. Checamos que en realidad los boletos sí estaban dentro de la urna y nos dio realmente mucho gusto ver por ahí a la ganadora del vestido que estaba aquí presente, y eso estuvo genial, ¿verdad? Así es, pudimos constatar que realmente se entregará el vestido. Exactamente, y aparte, pues bueno, estamos también chequeando que los empresarios que están apostando por la Expo Festín 2016, pues están contentos porque la gente ha venido a pesar de la lluvia, a pesar de varios factores, pues bueno, la gente está, pues bueno, abarrotando lo que es el Centro de Convenciones Monte Albán. Así es, tú ves los pasillos cerrados, hay mucha gente, 70 expositores ofertando los mejores servicios, los mejores productos y paquetes para el giro de eventos. ¿Qué nos espera para el próximo año en la edición 2017 de la Expo Festín, que ha ido creciendo con el paso del tiempo? Entonces imagino que el reto de superarse ustedes mismos, pues es bastante fuerte. Así es, año con año nos superamos, tanto en escenario, en logística, en número de expositores. Y una sorpresa, para el 2017 tenemos dos expos. Así es. Amigos, de verdad nos hemos divertido muchísimo en este fin de semana recorriendo la Expo Festín 2016. Espero que ustedes también la hayan disfrutado de principio a fin, con más de 60 expositores, pues bueno, ya saben, exhibiendo productos, servicios para los mejores eventos sociales. Para que ese evento social que estás planeando, pues bueno, se realice de la mejor manera y tú y tus invitados se diviertan de lo lindo. ¿Cómo ven? Nosotros nos encontramos ya para cerrar nuestra participación aquí en el set, en el stand de ICM Productions, que la verdad se ve súper completo. Ya me gustó. Casi nos lo llevamos para el foro del sitio. Espero que se la sigan pasando muy bien, señores. Y recuerden, pues bueno, sus comentarios, sugerencias siempre son bienvenidas en Facebook. Nos encuentran como El Sitio MVM y de la misma manera en Twitter. Yo soy Danubio Ruiz. Continuamos en El Sitio para MVM Televisión. Gracias.